A continuación, con su permiso, quisiera proponer que la conferencia elija a su excelencia, la señora Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, como presidenta de esta reunión ministerial preparatoria por aclamación. It is so decided. Así se decide. Before I leave the podium, de abandonar el podio, antes de abandonar el podio, permítame feliz presidencia de esta importante reunión, deseándole el mayor de los por presidir esta excelente reunión, y les deseamos todo el éxito posible, apoyo incondicional muchísimo de nuestro trabajo, y le garantizamos todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Palabras a cargo de la ciudadana Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días a todas las delegaciones, ministro de Relaciones Exteriores, viceministro, embajadores, que hoy llenan nuestra patria, la patria de Simón Bolívar, con toda su fortaleza, con toda su solidaridad, acompañándonos en este evento de instalación tan importante. Primero que nada, queremos agradecer a la República Islámica de Irán por el extraordinario desempeño en su presidencia al frente de nuestro movimiento. Un movimiento que desde su fundación en 1961, podemos decir, los que éramos y como estábamos, ya no somos lo mismo. Cuando comparamos la historia de nuestros países, de los países fundadores del movimiento de los países no alineados, sabemos que hemos pasado por grandes trances de la historia de la humanidad. En el seno de nuestro movimiento se han librado extraordinarias e históricas luchas contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra la discriminación. Y eso inspirado también, marcado por un norte, un rumbo, nos inspiran los principios de Bandung, principios que siguen aún vigentes, hoy más que nunca. Nuestro movimiento está marcado, tiene un norte que es la paz, la igualdad, el equilibrio universal, la igualdad soberana entre los estados. Nos reconocemos todos como iguales, como lo que somos. Rescata los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Llevamos como norte también la defensa y la promoción de los derechos humanos. Un gran movimiento. Cuando nosotros vemos que el 55% de la población mundial está hoy aquí, reunida en Margarita, representada en cada uno de nuestros países, de nuestras delegaciones, sabemos sin duda que podemos ser una gran fuerza, lo que hemos sido, pero lo que podemos ser en el futuro, ante los grandes retos que hoy confronta la humanidad. Son los grandes retos y desafíos que se nos presentan frente a un mundo que es cada día más violento, donde la paz es vulnerada por potencias sin ningún tipo de recato ni de respeto a las normas internacionales, sin ningún tipo de recato ni respeto a las inspiraciones morales de nuestros pueblos. Países de nuestro movimiento han sido agredidos por fuerzas imperiales. Se han violado masivamente sus derechos humanos de nuestros pueblos. Se ha violado el derecho a la paz, se ha violentado el derecho al desarrollo, y sin duda alguna, el mayor desafío de nuestro movimiento es preservar el derecho al futuro de nuestros países, preservar el bienestar de nuestros pueblos. Sabemos que aquí en este movimiento está concentrada también la posibilidad
inmensa de la cooperación sur-sur. Aquí está Telesur, una iniciativa del comandante Hugo Chávez, justamente marcado en los planes, en la concepción de lo que debe ser la cooperación sur-sur, llevando la verdad al mundo y lo que ello significa frente a poderes fácticos desregulados de normas estatales, desregulados de normas internacionales, desregulados de normativa multilateral. Somos un movimiento con permanentes desafíos que a veces desmeritamos la fuerza que somos. No solamente tenemos concentrado el 55% de la población mundial, sino que tenemos las mayores reservas, riquezas en recursos naturales, diversidad cultural, diversidad ecológica, diversidad política incluso. Y en esa diversidad nosotros coexistimos en términos de equilibrio y de igualdad. Acá está concentrada las mayores reservas energéticas de nuestro planeta, de gas, de minerales, y sin embargo, hegemonizan las relaciones económicas mundiales mediante la dominación tecnológica, financiera, comercial, mediática, para expoliar nuestros recursos. Y desconocen nuestra fuerza, desconocen nuestra voluntad como pueblos unidos, como movimiento unido, para enfrentar y dar un equilibrio a la humanidad, un equilibrio necesario. Cuando decíamos que hay países de nuestro movimiento que han sido agredidos, pensemos solamente en las invasiones a Libia, a Irak. Esas invasiones trajeron felicidad a los pueblos, trajeron violencia, muerte, sufrimiento. Su derecho al futuro prácticamente lo aniquilaron. Y por eso nuestro mayor desafío es poder garantizar el derecho al futuro de nuestros países. Pensemos en el bloqueo criminal a nuestra hermana Cuba. Por décadas, la imposición del unilateralismo, el derecho imperial que pretende gobernar allende su frontera en nuestros países. Y aquí está el movimiento en solidaridad con Cuba, así como lo está con una de las grandes causas de nuestra historia, como es la causa palestina. Tenemos causas de donde hemos librado batallas de las cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos, de nuestra firmeza, de nuestro compromiso, de nuestra convicción por los principios fundacionales de este movimiento, pero también por el respeto a las normas, a los principios y propósitos de las Cartas de las Naciones Unidas. Somos un movimiento respetuoso que puede traer equilibrio al mundo, un mundo que es distinto al de 1961, a los años 70. Hoy, con la conformación de los BRICS, sabemos que hay una reconfiguración también geopolítica en búsqueda de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Nosotros desde Venezuela, que es hoy también un país agredido desde los centros imperiales, queremos agradecer la solidaridad de cada uno de ustedes, porque en conjunto hemos rechazado la bárbara, la insólita afirmación por parte del presidente del gobierno de los Estados Unidos al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de su país. Imagínense ustedes considerar que esta patria, cuyos libertadores cruzaron la frontera para llevar independencia y libertad a los pueblos de nuestra América, pueda concebirse como un ejército que llega a asesinar y a causar sufrimiento a los pueblos. No está marcado en nuestra historia, no está marcada en la sangre que corre por nuestras venas. Sin embargo, a los Estados Unidos se le ha ocurrido la infame afirmación de considerarnos una amenaza a su seguridad y a su política exterior. Temen a la política exterior venezolana, temen a su diplomacia bolivariana de paz, porque las banderas que nosotros levantamos es la bandera de nuestros libertadores, es la bandera de nuestros héroes, de nuestro movimiento, de nuestros mártires, que llevan consigo la dignidad de luchar por la independencia y la soberanía de nuestros países. Desde el fondo de nuestra alma nosotros queremos agradecerle a ustedes su presencia acá, porque sabemos que a pesar
de las arremetidas mediáticas que conciben las peores mentiras diariamente contra nuestro país, hizo posible que ustedes estén acá hoy presentes y que al culminar mis palabras, de verdad yo quisiera a todos ustedes dedicarles un minuto de aplauso. Quiero terminar con palabras de un poeta venezolano, sabio, bueno, orgullo nuestro porque fue redactor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poeta Gustavo Pereira. La muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Y nosotros desde nuestro movimiento decimos que haya paz en cada pueblo, que haya armonía, que haya soberanía, que haya independencia y que nuestros pueblos vivan por siempre. Muchísimas gracias y un minuto de aplauso para ustedes que están hoy acá con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Chávez, nuestro comandante eterno que también guía nuestros pasos hacia la libertad, la independencia y la igualdad. Muchas gracias. Del Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías en el estado de Nueva Esparta, donde se ha dado apertura a la reunión de cancilleres. Pudimos apreciar un discurso bastante emotivo, bastante apegado a los principios del movimiento de países no alineados por parte de nuestra canciller Delcy Rodríguez en relación a lo que es la búsqueda del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bien decía que el 55% de la población mundial está representada en este movimiento y el objetivo es simple para el mundo, buscar la paz a través de medidas con la cual se pueda llegar a acuerdos a través del consenso y no a través de la guerra como la han originado algunos imperios en el mundo, específicamente citando ejemplos como lo ocurrido en Libia e Irak. Bueno, a partir de este igualmente momento, ustedes... escuchábamos palabras del canciller de la República Islámica de Irán, Mohamed Zarif, quien también dio algunas palabras al inicio de esta actividad. Vamos a ir escuchando palabras de la canciller Delcy Rodríguez. Entonces, queda aprobado el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación del informe del presidente de la reunión preparatoria de altos funcionarios de la 17 cumbre del movimiento de los países no alineados. Siendo que dicha reunión aún no ha concluido sus deliberaciones, propongo pasar al siguiente punto de la agenda. Queda aprobado. Invito entonces a los jefes de las delegaciones a que se dirijan de las delegaciones, las preparatorias de altos funcionarios de la cumbre para que se dirijan a la sala de conferencia Bicentenario del Hotel Benetur para que resuman sus trabajos con el espíritu constructivo de solidaridad y flexibilidad que nos caracteriza. Y avanzamos al siguiente punto de la agenda. Consideración de las recomendaciones sobre los preparativos para la 17ª cumbre de jefe de Estado y de gobierno del países de los movimientos no alineados. ¿Hay alguna delegación que desee comentar sobre este punto? Queda entonces aprobado. Avanzamos entonces al siguiente punto de la agenda y daremos inicio al debate interactivo sobre el tema de la cumbre que nos convoca en la ocasión, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Invito a aquellas delegaciones que aún no estén inscritas en la lista de oradores y deseen pronunciar sus intervenciones para que soliciten el derecho de palabra desde sus asientos. El tiempo de intervención, dado la limitación que tenemos, será en la medida de lo posible 5 minutos. Y que quisiéramos además que los oradores puedan pronunciar su discurso a una velocidad moderada a efecto de que los intérpretes puedan realizar su trabajo
de una manera más precisa.